Él es Hugo y él Carlos. En la mesa un mantel y sobre el mantel panes. Están todos juntos porque Hugo y Carlos nos van a mostrar cómo hacer panes aptos para celíacos. Lo primero que tenemos que saber es que las personas con enfermedad celíaca tienen intolerancia al gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Estos panes se ven muy parecidos, pero tienen una importante diferencia. Solo uno de ellos está libre de gluten. Para hacer panes aptos para celíacos es necesario reemplazar las harinas tradicionales por otras libres de gluten. Pero lograr hacer un pan sin gluten es una ciencia. Para entenderla, vamos a poner los panes a prueba en el laboratorio. Antes de comenzar, tenemos que tomar algunas medidas de seguridad. Usar guardapolvo y cofia. Ahora sí, estamos listos para meter las manos en la masa. ¿Cómo lo hacemos, Hugo? La forma tradicional de elaboración de pan es utilizando los ingredientes harina, levadura, sal y agua. La harina cuenta con proteínas como gliadinas y gluteninas que al hidratarse, recibir el oxígeno del aire y un trabajo mecánico forman el gluten, que es el alma mater del producto que se elabora. Entonces, ¿qué le aporta el gluten al pan? El gluten, cuando se forma, le aporta al pan las características especiales que tiene esa miga esponjosa, blanca, con un alveolado, que son las celdas de gas que se producen durante la fermentación. Para elaborar panes libres de gluten, se tiene que usar harinas libres de gluten, como la de maíz, mandioca o arroz. Todas las que pueden ser consumidas por personas celíacas están identificadas como libres de TAC. Si un pan con gluten tiene la miga esponjosa y elástica, ¿qué características tiene un pan sin gluten? Las harinas y almidones libres de gluten son incapaces de formar una masa que nos permita elaborar un pan. De allí la altísima dificultad que presentan los individuos celíacos para elaborar panes solamente con estos ingredientes. Entonces, si el gluten es tan importante para la elaboración del pan tradicional, ¿cómo es posible reemplazarlo? Para reemplazar el gluten es necesario la utilización de aditivos. Estos aditivos son conocidos como hidrocoloides o gomas, que tienen la particularidad de absorber varias veces su peso en agua. Los hidrocoloides se los llama también gomas, y entre estas gomas tenemos la goma guar, la goma sántica, la goma espina corona. Todas ellas de fácil adquisición en el mercado y de una amplia utilización en algunas actividades de repostería. Vamos a hidratar en este caso goma guar y veremos la consistencia que toma al ser hidratado. Prácticamente pierde su viscosidad para tomar la característica de goma.
Ahora que conocemos las características que hacen que un pan libre de gluten sea aceptable, vamos a observar las migas. Carlos, ¿en qué se diferencian las migas de los panes? Como podemos ver, al cortar el pan hecho con harina de trigo, uno puede observar, haciendo una presión, la elasticidad que se genera en la miga. O sea, apretamos y vuelve a su lugar de origen. En cambio, un pan elaborado sin gluten genera una estructura no elástica, sino muy rígida. En cambio, el pan elaborado con la premezcla desarrollada por el instituto, al presionarlo, tiene una estructura elástica muy similar a la del pan con harina de trigo. Entonces, lograr un buen pan depende en gran medida de cómo retenga el agua. La harina de trigo tiene la particularidad que al hidratarse y aplicarle energía inmediatamente genera una masa. El almidón tiene la particularidad que es insoluble en agua, entonces al agregar agua no se forma absolutamente nada. En cambio, el hidrocoloidio, la goma, al hidratarla y aplicarle energía mecánica también se va a generar una estructura parecida al gluten. Después de años de ensayar la combinación de las propiedades de los distintos hidrocoloides y las harinas libres de TAC, se formuló una premezcla que incorpora los geles necesarios para obtener un pan parecido en sabor y textura al pan tradicional. Pero Hugo y Carlos están por comer una pizza libre de gluten. Entonces, ¿es posible hacer otros alimentos además del pan? Con la misma premezcla se pueden hacer pizzas, sándwiches, panes para pebetes, panes para hamburguesas, entre otras cosas. Gracias Hugo, gracias Carlos. Ahora ya sabemos por qué algunos panes y prepizzas libres de gluten son ricos y esponjosos. Solo queda pasar del laboratorio a la cocina.